Tenemos más luces. Wow. Buenos días. Buenas noches para todos. Hola, Presi. Buenas noches para todos. Buena antorcha, chicos. ¿Cómo se apaga después? Hola, Juan Carlos. Sí, la vamos a bajar acá. Amigas y también amigos, bienvenidos Hola, al martes. Amigas, gracias y a amigos. Todos por estar del otro lado. ¿Cómo le va, Juan Mario Panizza? ¿Anda bien? Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Ese. Me la voy a quedar para mí, chicos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Va a vivir alumbrándose? ¿Cómo se carga con bate? ¿Con enchufe o batería? ¿Pila? ¿Cómo es eso? Cuentos de la cripta. ¿Vas a hacer cuenta de historias de terror? ¿Algo nunca antes visto en la televisión? No sé. No, qué lindo. Wow. O confesión. Wow. Confesiones así. 15 minutos más. No, 15 minutos más no da. Bueno, chicos, bienvenidos. Buen día. Ya jugamos bastante. Ah, el cuerno acá. Ya después. ¿Calienta esto? No, no. No, porque es el LED, amigo. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo andamos, gordito? Muy bien, por suerte. Qué día raro, ¿eh? ¿Cómo te trató la lluvia? No me enteré. ¿Ni te enteraste? No, tengo la más remota idea de que había llovido. ¿En serio? ¿Me estás sí, hablando? Sí, nada, cero. No, ah, no me enteré. Bueno, ayer en la radio Ayer en la radio comentábamos de que había... Los aplausos que pone el sonidista activan la luz. Qué increíble, señores. Sí, no. Pero yo ya no quiero más interactuar. Sí, yo vi que estabas dolido. No quiero interactuar más con el sensor este, porque, bueno, gracias. Por favor. Yo vi que estás dolido, que no querés... No, si cualquier cosa la activa y la claro, desactiva. Claro, cuando final, uno no. cree que es algo especial... Claro, tal cual. Es para uno, todavía, sí. Pero vaya uno... No, me gustó. Es más, me calenté. No, te dije, apaga... No, es que es terrible. No. Terrible. Es como cuando la mujer de uno, el marido de uno, lo engaña. No es tuyo. Tenés razón. ¿Viste? Tenés no razón. Es tuyo, no es para vos, ¿eh? Tenés razón. Sí, de Vox Populi. Tenés razón. La porquería. ¿Cuándo vamos a jugar las cartas? En esta semana jugamos si quiere el truco. Porquería esto. A todo lo activas, a todo hace que eso ande, chicos. Qué inmaduro. Qué inmaduro este muchacho. Bueno, muchas gracias. Gracias, querido, ¿eh? Está. ¿Cómo andás? ¿Todo muy bien? Muy bien. ¿Qué contás? No me enteré del agua. Bueno, ayer decíamos en la radio que había posibilidad de que lloviera a la madrugada. Sí. De hecho, así lo fue, llovió, pero que bueno, hoy ya a la mañana ya no iba a estar lloviendo. Está muy nublado igual. Cosa que está pasando. El sol, 5 de la tarde. Tímido. ¿Un qué? ¿Un qué quiere? Alfredo. Ustedes son una manga. ¿Una manga de qué? Es increíble lo que hizo Casero a Majur. Bueno, lo vi, lo vi. Manga, todos ustedes. Todos. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. ¿Sabes qué? Lo vi completito, lo vi completo. Muy caliente. Pero aparte, agarró y le metió un piñazo a la mesa. Un piñazo. Sí, ¿otra vez con el sensor? No. Está, ya está. ¿Desactivarlo? Le voy a sacar la mierda. Bueno. Ya está. Lo vi. No, serio, lo, se quemó. Ahí está el video completo, mirá. En este país, mirá. Todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo, no, porque después te cagás en las patas.
Bueno, muy enojado, ¿no? Diego estaría en ataque si le agarra el micrófono. Sí, sí, sí. Si se lo tuerce todo ese micrófono, Diego se levanta y lo tropea. Ya le hubiera cortado el audio. No, se levanta. Imagínese, entra el muchacho de 2 metros a los piñazos al estudio. Qué increíble. Uy, Majul, bueno, quietito ahí, como diciendo... Bueno, yo me acuerdo que Majul en un momento era más, no sé, menos comprable. Pero por lo que dice el señor, el ex gordo Caseros... Es verdad. Como que, bueno, está en un silencio sepulcral porque, bueno, porque debe haber alguna moneda, parece lo que le dice, que le cobra al Estado, el gobierno de Buenos Aires para que hace calladito. Y cuando hacen plata todos usan chupines, dijo. Es cierto, conozco varios que... Yo, bueno, Jorge... usaba chupines. No, no eran chupines. Era el mismo vaquero y yo estaba más gordito. Eran chupines, boludo. No, bien. Ahí fue cuando empezaste a hacer plata. No, está equivocado, sí, mamá. Está ¡mamá! No, está errado. No. Nada más alejado de la realidad. ¿Chupines o la plata? No, la plata. Chupines sí, usé, la plata. No. Usó. Fue cuando empezó así que empezó a caer así de todos lados. Dijo, ¿de todos lados, Juan? Clavo no Chupines, lo llamó a Máximo San Martín, le dijo, haceme dos. ¿Qué será en la vida de Máximo? Dos fucsias y dos. No era uno negro y uno verde. Y un verde militar, me acuerdo que tenías un camuflado. Hoy voy a ir frente a frente con uno de los chupines, con el chupín negro. Pero si estás sentado, ¿no se te nota, gordo? Problema mío, pero déjenme vivir mi vida como a mí me guste, Juan Mario. Podemos filmarlo, chicos, cuando se pare. Gastón, cuando se pare. Y perdón, ¿por qué la música, chistosita? Voy a ir con mi chupín. Cuando se pare para ir a la parrilla, ¿podemos hacerle un primer plano? Acuérdense, por favor. No. Desfila. Ah, bueno, pero no, pero él no tiene. Vos no tenés participación. Yo voy a estar mirando desde la radio hoy. Antes grababas De acuerdo, sí, me escupieron como caros aceitunas. Sé que comía mucho. No, bueno, no. Porque cuando yo grababa las aperturas, estaba... Lo dejaba ir bárbaro. Estaban obligados a invitarme después. No sea bobo, invitado siempre está Juan Mario. Y desde que yo dejé de ir, rindió más el asado, ¿no? Claro, ahí empezó a comer el whisky. La familia, sí, el whisky sobre todo. Ahí empezó a comer la familia, Jorge también. Dijeron, che, si no grabamos mala apertura, él no va a querer venir, porque como que no. El productor que no consigue el texto para la apertura. Ah, perfecto. El productor. De hecho, cuando lo vea, échele un insulto, ¿sabes? Qué bueno, hay productores, qué bueno. Hay productores, señores, ¿eh? Genial. Bueno, le mando un beso grande a la gente del Viajero que tempranito nos mandó el menú para hoy, señores. El sábado 14, escuchá. Sábado 14. Un amigo va a estar cantando en el Viajero. Mirá, bien. ¿Quién es el amigo? El sábado 14, el amigo Fer Ávalo. ¡Gran Farcho! Va a estar cantando en la previa del Día de la Madre. Entrada gratis, señores. ¡Qué cral, Fer! Avenida Arriague y Beltrán. Nuestro amigo Fernanducci Ávalo va a estar cantando en El Viajero. Un abrazo inmenso para la gente de El Viajero. Y a Fer, un gran abrazo, que está cantando cada vez mejor, señores. Como el sor, ¿Como Gardel? Como Gardel, como el zorzal de Salto. Bueno, sí. Nuestro zorzal salteño. Anda bien. Bueno, este sábado tiene como 5 toques, ¿no? ¿Viste? Es increíble. Que canta muy bien. Sí. Ayer estábamos armando la agenda del sábado y tiene como 5 toques, Fernando. Así que por suerte, re bien, chicos. Bueno, que se pague algo, ¿no? Así que no te enteraste de la lluvia, no. Yo tenía ropa afuera, pero tuve que dejarla porque no estaba seca. Apa. Y entrarla húmeda y amontonarla. No queda bien. Y no, porque queda peor. Color. Sí, y ahora esa ropa que agarró la lluvia. Y a la del enjuague. A la enjuagas, no la lavas de vuelta. No, enjuague. Enjuague con un poquito de suavizante. De suavizante. Bien. A lo último casi al lavado, donde está el enjuague. Enjuague y centrifugado, obviamente. Y bueno, y ahí a colgarla de vuelta. ¿A qué hora sale el sol, supuestamente? ¿A qué hora aparece de vuelta? No sé, de tarde, pero muy tímido. Muy tímido. No va a ser una cosa que... No. Voy a pelar short de vuelta. Las nubes ganan por robo hoy. Bueno. Sí, tal cual. El azul queda. Sí. Es así, buen día, dice. Buen día. Sí, es así. Los dulces... Alguien que te vio con los chupines. Creo que es Máximo San Martín. Ah. Los usó 2 veces y después no aguantó las críticas. No es cierto. Los tengo para la venta, dice. No es cierto. Los tengo para la venta. Nada más alejado de la realidad. Eso es tener plata, dice. Comprar y no usar. Nada más alejado de la realidad. Nada, horrible, espantoso ese comentario, no está bueno. Sí, te odio. No, pero no está bueno ese comentario. Te patean el piso, me. Tenemos juego de la gente de Carnicería Avenida hoy, Juan Mario. ¡Wow! Chicos, qué rápido. Increíble. ¿Jugamos al quién soy? Sí. Bueno, vamos a tomar 5 llamados hoy. En el próximo bloque. En el próximo bloque. Bien. Pero si quiere, Diego, tiré la imagen para que la gente vaya teniendo una idea
a ver de quién será la figura oculta de esta semana. Oculta. Oculta. Este, del nuevo juego semanal de Quién Soy. Le mando un beso grande a la gente de Carnicería Avenida. Señores, hoy jugamos y tenemos premio de la gente de Carnicería Avenida. Seguramente va a ser asadito y chori y algún amor, si querido, y algo rico, alguna tripa relle. Ah, chicos, re fácil. Celia Cruz. ¿Celia Cruz? Sí, mirá los rulos. No sé si es Celia Cruz, ¿no? ¿Es chica o es chico? No sé. Tiene mucha espalda, ¿no? Parece, sí. Sí. Pero, es chica. Pero tiene, es chico. Tiene los brazos finitos. Puede ser chico. Ahí está. ¡Oye! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Bueno, en el próximo bloque podés empezar a jugar y a comunicarte con nosotros por premio de Carnicería Avenida durante la semana, lo que resta de la semana. Y el viernes hacemos el sorteo entre los que hayan adivinado quién es la chica de hoy. Para mí es He-Man, me dice el estudio. He-Man no es malo. No, pero He-Man tenía carré, chicos, y muy lacio. Bueno, pues usted no critique lo que piensa la gente. Puede ser He-Man. He-Man. He-Man recién levantado. ¿Puede Después ser? Se pasaba a la planchita. Después se pasaba a la plancha, sí, sí, sí. Ah, Conan puede ser también. Conan el bárbaro. Sí. Bueno, no sé, ¿por qué no? Qué bueno, idioto. ¿Por qué no? Qué idioto, qué increíble, chicos. Hay que llorar. Finalmente, ¿no? No, la gente me pregunta acá ahora. Sí. ¿Por qué no usa los chupines Burdín? Llame, pues, bueno, ya me... Yo voy a armar un hashtag. ¿Qué va a poner en el hashtag? Claro, bro, no, volvemos. Hoy voy a ir de chupines. Qué bueno, me alegra mucho. Hoy voy a salir con mis chupines, los verdes me voy a poner. Verde, tenés verde. Verde. Yerba, verde. Verde oscurito, casi militar. Casi militar. Sí, hoy lo llevo a mi chupines. Camuflaje, ¿no? Sin camuflaje. Solo verde. Sí, soy payaso, pero no tanto. sí, yo hoy voy a andar con mi chupín. Qué lindo. Responde, no, aparte no tengo más vaquero. El chupín o jogging. Te sentís contenido con el chupín porque como que te abraza. Abraza, ¿no? Sí. O es chupín o jogging. No voy a ir al programa de tele jogging, Juan Mario, ¿no? Bueno, no. No, bueno, yo he visto informativistas hacer de bermuda. De bueno, pero no saco, se ven las piernas. Camisa, corbata y bermuda. A mí se me ven y bueno, las críticas salen, pero bueno, no se dan de cuenta. Hecho, hoy se van a ver más porque cuando te pares te van a hacer un paneo. Un paneo de mi ropa. Claro, mi vestimenta. Obvio. Dedicámelo, bueno. Dedicámelo. Sí, cómo no, le mando un beso grande a mi amigo Cormo, sí. Juan Mario. Ahí está. Ahí está, dedicámelo porque, bueno, nada. Que... Bueno, para jugar es por teléfono, pero en el próximo bloque. Próximo bloque. O por WhatsApp, podés llamarnos al WhatsApp 099-7320-65 o podés llamar al fijo 473-37-126 de la mano de Carnicería Avenida en la mañana de hoy, en la mañana del martes. Abrazo grande para Milton de los Santos que anda enganchado como siempre a la tele por ahí. Bueno, déjame bichar un poquito por acá. Bien, a ver qué dice. Apareció el reporte semanal COVID. Sí, yesterday. Porque viste que antes todos los días decíamos tantos casos, tantos fallecidos, tanto esto, tanto lo otro. Bueno, hasta que el gobierno decidió una vez por semana. Bien. ¿Esto va a pasar en algún momento una vez por mes? Supongo que sí. Quiero pensar que en algún momento ya no le vamos a tener, no, tampoco lo vamos a tener que ver, porque ya pasó casi a ser una enfermedad del montón. Es verdad, Emanuel. Hoy tiene mucho menos contagiosidad que la gripe estacional, por ejemplo. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Que hayamos pasado eso. ¿Eso es todo por la vacuna? Pienso que sí, capaz por las variantes que son menos dañinas, menos poderosas. Menos poderosas, sí. Los casos nuevos de COVID en la semana entre el 1 y el 7 de mayo fueron 2.830. Fallecieron 3 personas. Se realizaron 23.634 hisopados con una positividad del 10,8%. Espera un poquito. Los casos activos hasta el sábado último día de registro eran 2.893. Bueno, eso es raro que no bajó nada desde hace 2 o 3 semanas, está más o menos en el mismo. Está medio clavado ahí, ¿no? Sí, como que lo que se contagian se recupera. Sí. Y no podemos bajar el número final. Un 1,3% de las camas del CTI están ocupadas por pacientes de COVID, que es bastante poco, por suerte. Sí. Consideremos que en un momento teníamos casi el 49-50% de las camas con pacientes COVID. Es verdad. Que era lo que daba miedo que saturara el sistema. Bueno, y por otra parte, otra noticia acá dice, la Organización Mundial de la Salud estima que la pandemia provocó 3 veces más muertos que los datos oficiales. ¡Buah! 3 veces, chico. Una barbaridad. Es mucho eso, ¿eh? Es muchísimo, sí. Ajá. Es increíble. Bueno, sobre todo porque seguramente los test, seguramente la cantidad de infectados, evidentemente, sí. Según dice la Organización Mundial de Salud, tiene que haber sido
infinitamente mayores entonces. Increíble. Sí, 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 la verdad que sí. Si estiman que hubieron tres veces más muertos, tienen que, los infectados, sin lugar a dudas, tienen que haber sido infinitamente mayor. Claro, tenés razón. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Ojalá que corte. A mí me asusta un poquito China ahora que viene con todas restricciones y ciudades cerradas. No sé si no arrancaron con el... Bueno, ahora una aerolínea, no recuerdo el nombre, pero de las muy conocidas, ¿sí?, ya sacó el tapabocas en el avión también. Sí, en Estados Unidos, en los vuelos internos de Estados Unidos, no es obligatorio. Bien, perfecto. Si lo querés usar, podés, pero no es obligatorio. Claro. No es obligatorio, ahí está. Bueno, convengamos que los países asiáticos, China, Japón, incluso la Corea, que es normal, no la otra, que está el dictador, cada vez que uno se enferma, se pone, él mismo se pone el tapaboca para no intentar contagiar a los demás. Increíble, ¿no? Y van por la ciudad. Veíamos en la tele esas imágenes. Y nunca lo entendimos. Y nos costó mucho entenderlo. Y hoy nos damos cuenta que es porque son sociedades un poco más evolucionadas, nada más. No se les ocurre toser y estornudar acá. Como yo en el supermercado. Como usted en el supermercado, sí. Claro, que me dio un ataque de alergia y se enteró medio salto. Organización Mundial de la Salud cerró el supermercado. Y lo están analizando. Había dos paquetes de fideo que ya se... ¡Qué increíble! ¡Qué entregadera! Oh. Bueno. No, pero aparte, viste, cuando te ataca así el estornudo, que parece que te entra polvo, es. Y no hay forma de controlarlo. Y estaba encima estaba... ¡Salud, lejos, Diego! Estaba lejos encima de la puerta, porque si no me voy para... Sí, huye. Campa afuera, dijo un amigo. Campa afuera. Claro, y bueno, no. Me acurruqué adentro del buzo y... ¿Andaba solo? ¿Andaba con Bárbara? No, andaba con Bárbara, con la Tuti, andábamos todos. Pucha, quedé solo, andábamos todos hasta que empezaste a mudar, ¿no? Claro. Ahí se fueron. No quedó nadie. Claro, quedé solo, sobre todo ella, se fueron. Es más, su madre fue la primera, agarró un lisoforme y lo rociaba, sí. Mamá parecía una señora que conocía, me decía, ay, por favor, ese muchacho, decía. ¡Que lo saquen! Gritaban todos, ¡que lo echen! Y Bárbara yo la buscaba apoyo y no... Dejó el pozo, chicos. Bueno, qué fea situación, ¿eh? Bueno, una más. A ver. El Maca, que no es el cantante. Bueno, no, es el museo que está muy lindo, que visitamos en Punta del Este incluso. Vos fuiste, claro. Sí, yo no llegué a ir. Divino museo, increíble. Y museo de arte contemporáneo. Museo de arte contemporáneo, fuera de todo lo que hemos conocido acá en nuestro país. A mí me gustó mucho y no lo recorrimos completo porque es inmenso. Pero me mucho contaste. Es más, la próxima vez que vaya voy a volver a ir. Es un lindo paseo. Ahora en julio, cuando vaya a vacacionar de vuelta. Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo, que está en la zona de La Barra, Punta del Este, colocó a Uruguay en un ranking de los 7 mejores nuevos museos del mundo. Bien. ¡Epa, gordo! ¿Qué se siente haber estado ahí, que justo estés en el ranking también? Me gusta haber colaborado. Colaboraste, sí, tal cual. Bueno, fue elegido como uno de los mejores museos nuevos en el mundo para la revista internacional Condé Nast Traveler, ¿ok? Está situado en Manantiales, su inauguración fue en el verano del 2022. Ah, mirá, recién claro, inaugurado. Recién había inaugurado. Qué increíble. El marco... Es más, lo inauguraron para nosotros. Qué bueno, gordo. Se enteraron que vos ibas y que apuren todo. Apuren el contrapiso. No creo que hayan dicho eso. La revista internacional define al Maca como una de las aperturas culturales más comentadas en América Latina. El primer museo de arte contemporáneo de Uruguay, diseñado por Carlos Ott, el Museo de Arte Contemporáneo de Achugaray, parece el esqueleto de una embarcación futurista que aterrizó en un campo de onduladas praderas salpicadas de eucaliptos. Qué buena frase, qué poético para describir el museo, Mario, me gusta, ¿eh? El Museo de Arte Contemporáneo parece un esqueleto de una embarcación futurista que aterrizó en un campo de onduladas praderas salpicadas de eucaliptos. Así yo le pido matrimonio a cualquiera con esa qué frase. Increíble, chico, este es lo que levantaría este pibe en la nariz. Sí, que escribió eso, ¿no? Un lengue. Como una onda del paisaje, la estructura ondulada descansa sobre vigas inclinadas hechas de troncos de eucaliptus, local que fueron moldeados a medida en Francia, añade el texto. Bueno, después dice los otros museos que ocupan también el ranking, que la verdad no nos interesa porque... Bueno, no, son extranjeros. Muy lindo, la verdad, muy lindo. Tiene una cosa así como 70 esculturas al aire libre. Ajá. En la que podés caminar durante horas por todo el predio, cruzando lagos, cruzando puentes realizados. ¿Por qué no fui? No sé, No, porque a ver, ¿cuándo vos haces esos paseos cuando andás de vacaciones en verano? Cuando no vas a la playa. Bueno, nosotros elegimos un día con sol, sacrificamos la playa porque queríamos ir para poder hacer toda la caminata por el predio. Bueno, yo dije, bueno, un día que esté nubladito, va, que no vamos a la playa, vamos.
el día que tuvo nubladito estuvo lluvioso, en realidad. Claro, ya no ibas a ir ya tampoco. Ya no era para ir tampoco. Y bueno, está, y después no quise sacrificar. Muy lindo, la verdad vale la pena. Si el que tenga la posibilidad, si algún día quieren ir a conocerlo, fantástico, señores, ¿eh? Qué bueno, chicos. Tenemos bueno, tanda ya casi, impresionante, ¿no? Para Miriam, para que alguien me mande acá. Diego, antes de la tanda me gustaría ver la imagen de vuelta del quién soy, porque en el próximo bloque vamos a empezar a jugar. Miriam Neil Francia, que se ve que está mirando por alguna red social, el programa nos manda saludos. Beso grande para ti. Beso grande para ella. Beso grande. ¿Quién soy? ¿Quién soy el día de hoy? Presentados por Carnicería Avenida, en Avenida Barbieri, esquina Bilbao. Ahí están los chicos con el clásico Tomahawk también. Oh, y siempre aportando a los martes de frente a frente. Hoy, ¿qué van a comer hoy? ¿Qué? No sabemos todavía. Me parece que va a ser surprise del chef. Del chef. Sí, pero hoy nos visita la presidenta del Centro Comercial de Salto, Vera Pachín. Y vamos a charlar de todo. Qué buen momento para hablar con la presidenta del Centro Comercial. Sí, es un lindo momento. Que tiene un hierro caliente en la mano, ¿no? Sin duda, una mochila pesadísima en este momento el Centro Comercial. Sí. Y bueno, conversamos, vamos a charlar de un poco. Debe ser complicado ser la presidenta del Centro Comercial porque no podría ir a comer a Concordia. Bueno, no. Ir a Charnasta. Me imagino que no. Ir al Carrefour. No. ¿No? No, no debería. Poder. Por lo menos, no debería. No, poder puede. No, no. No poder puede, no debe. Ah. Me parece raro que después. No debería acercarse al puente para que no le saquen fotos. Ni siquiera para veranear. Porque aparte hoy todo el mundo te saca fotos, sí. Lo que sea, te escrachan. Alguien. Bueno, después lo hablamos. La gente, andamos todos muy. Nos creemos todos los reyes de la noticia. Reporteros. Los reyes de la noticia. Tienes razón. Ya venimos y jugamos y recibimos llamadas para ver quién es la figura oculta. Gracias, Edito. Amarillo. Sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona. Una pasta linda. Las pastas de Salto. Vamos al grano. Tienda de alimentos naturales a granel y especias. Una gran opción para tu alimentación y para darle sabor a tus comidas. Frutos secos, productos orgánicos, productos para celíacos. Además de una gran cantidad de distintos condimentos. Y un sector dedicado a variedades de té. Van a hacer que te enamores de nuestro lugar. Vamos al grano. Barbieri, esquina Blanes. 099-704-209. Vamos al grano. Estás invitado. Veroniles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Roblof. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922.
El Pollo, pollería y rotisería, Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas. Listo El Pollo. Teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. Barraca de Maderas Ezeval. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pino cepilladas y secadas a horno, tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para tu hogar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini 30. Teléfono 095-260-260. Barraca de Maderas Ezeval. Distribuidora Guarino. Nos dedicamos a distribuir y vender productos de gran calidad, frutas y verduras, además de una gran variedad de productos de almacén de importantes marcas: fideos Adria, chacinados Katy Belly, agua mineral Ascensio, Dos Anclas o L'Oréal. Son algunas de nuestras marcas exclusivas en la ciudad. Distribuidora Guarino, una gran familia. Líneas de comunicación 473-21017, 091-777-138. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado: Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife.
tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Arte Dulce y Más, pastelería y bollería. Nos dedicamos a la elaboración de tortas, postres, servicio de lunch y mucho más. También contamos con elaboración sin azúcar y sin gluten, asegurando también postres para celíacos y diabéticos. Dictamos cursos cortos de repostería, panadería, arte en azúcar. Por consultas o pedidos, 098-176-096. Se viene la promo del año. En Los Rusitos cumplimos 10 años. Es por eso que regalamos 500 mil pesos en órdenes de compra. Durante 10 meses sorteamos 10 órdenes de compra de 5 mil pesos cada una. Agradecemos a clientes, proveedores y amigos por acompañarnos en este hermoso recorrido, deseando que sean muchos años más. Carnicería Avenida, apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Eres para ti, eres para ti. Me hizo acordar a la Volkswagen, para ti, chico. Oh, qué lindo, ¿eh? Bueno, el teléfono está habilitado. Si alguien tiene ganas de jugar, ya tengo alguna llamada que vienen cayendo. 099-7320-65 por WhatsApp. Podés hacer llamada. Y si no, al fijo. 473-37-126. ¿Hay alguien ahí, creo? Parece que sí. Hola, buen día. Buen día. ¿Quién habla? Buen día. Cristian. Ah, Cristian. ¿Cómo andás, Cristian? Todo bien. Muy bien. ¿De qué barrio? De Barrio Uruguay. Barrio Uruguay. Barrio Uruguay. ¿Qué se llevan mal con Barrio Ortiga? No se llevan mal. Sos payasada, Juan Mayer. Dure. Sí, sí. Che, Cristian, dame los cuatro últimos. 157-7. Bien, Cristian, querido. Bueno, ¿quién decís que está detrás de la imagen? Cavani. Anda, sí, a ver, Diego. Ah, bueno, puede ser. Tiene más pinta de Cristian, ¿no? Del hermano, sí. Hermano, sí. Que es Cavani, bueno, también. Es Cavani también. Está, pero vos, ¿cuál decís que es Cristian o Eddie? Ahora la compliqué. Eddie, perfecto. Bien. Muy bien, ¿con quién estamos por ahí, querido? Con la patronal de la Andina. Mirá, ¿y ya saben que van a almorzar hoy? Sí, un fideito con salsa, creo. Oh, qué rico, fideito con falda. ¿Con salsa o falda? Las dos. Con salsa. Ah. En Salta. En Salta, sí, en Salta. Sí. Salta, Salta, Salta. Bueno, Cristian, muchas gracias por llamar. Te mando un abrazo, Cristian. El viernes hacemos el sorteo por el premio de la gente de Avenida, amigo. Beso grande, gracias por estar de otro lado. Chau, crack, saludos a la familia. Bueno. Seguimos recibiendo llamados, chicos, por WhatsApp, para que les salga barato. Igual, se dijo que me están cobrando un huevo. Me dijo, está muy molesto. Estoy re caliente con Antel, chicos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Quién habla? Delfina. ¿Cómo andás, Delfina? Uruguay. Barrio Uruguay también. Es verdad que se llevan mal con el barrio Ortiga, ¿verdad? Sí,
No, mentira, Juan Mario, no, se quiere, no, somos somos hermanos todo. Miente, la gente miente, chicos. Delfina, dame los cuatro últimos. 6, 5, 6, 0. Bien, ¿quién está detrás de la imagen, Delfi? Cavani, Edison Cavani. Edison Cavani, dice Delfi. Bien, bien, bien. Bueno, bien. No, si es Cavani, Ian Cavani nomás, chicos, ya está, no se caliente por... Yo la compliqué. La complicaste vos. No, Cavani nomás. O el Eddie. Bueno, si creen que es, ¿no? Yo para mí es Zulma Lovato. Gracias, Delfi, que tengas una jornada divina. Gracias, nos vemos pronto, ¿eh? Un beso grande para Delfi. Chao, saludos. Bueno, por WhatsApp también pueden llamar 099-7320-65 y ahí está el WhatsApp sonando. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Quién habla? ¿Quién sos? Débora. Débora. Débora, ¿con H al final o sin H al final? No, Débora, con tilde en la E larga y sin H y sin T. Débora, así bueno. Sin H y sin T. Se recalentó. Sí, se enojó. Partes de Belén. No, ¿por qué me voy a enojar? Soy escorpiana y soy genial. ¿Viste? ¿Escorpiana? Escorpiana. El escorpión me da miedo la chuza. Son la bravos los escorpianos. Son bravos. Bueno, son fogosos los escorpianos. No. Dicen que son muy fogosos los escorpianos. Sí, sabes de. Pero precisamos los bomberos cada rato. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Ah? Precisamos los bomberos cada rato. Precisamos los bomberos a cada rato. Me parece que jugó para otro partido. Me parece que es muy fogosa, entonces. Bueno, Débora, sin H y sin T y sin con los bomberos a mano. ¿Quién es la imagen oculta, Débora? ¡El Eddie Cavani! ¡El Eddie Cavani! Bueno, dame los últimos cuatro números de documento, Débora. Bueno, 611/7. 611/7. Gracias, Débora. Te mandamos un beso grande y gracias por vernos. Un abrazo para ustedes. Gracias por la diversión. Saludos grande al barrio, al pueblo. Bye. Bueno, la gente se copa. ¿Qué? Bueno, atienda, Juan. Van a abrir esto. Tengo... Hola, buen día. Buen día. ¿Quién habla? Miriam. ¿Cómo andas, Miriam? Bien, ¿y ustedes? Ay, divino, Miriam. Qué lindo. Qué fantástico. Qué buena onda, Miriam. ¿De dónde hablas? ¿De qué barrio? Zona Este. ¿Qué es el mejor? Es el mejor barrio. De la ciudad. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Bueno, chicos, si no lo vienen a buscar, ahora me lo voy a llevar. No le da. No, cómaselo en vivo. A un vivo. Bueno, ojalá no esté mirando a mi nutricionista. Débora, dame los cuatro últimos. 5, 6, 3, 7. 6, 3/7. Bien. Bueno, ¿quién se oculta atrás del quién soy de hoy, de esta semana, auspiciado por la gente de Carnicería Avenida? Para mí. Mi ídolo, Eddie Cavani. Eddie Cavani, dice Podría Miriam. Podría ser Donna Summer por el pelo también, ¿no, chicos? Podría ser el extinto Leo Mattioli. Leo. Sí, estaba más gordo. Estaba más gordito igual. Está, pero Miriam, te mando un beso grande. ¿Querés mandarle saludos a alguien? Sí, a mi mamá, que está conmigo acá mirando. Bien. A mi sobrinita Luana Isabela. También. Luanita, bueno, un beso grande y gracias por comunicarte, querida. Bueno, gracias a ustedes. Beso grande, qué lindo que la barra. Chao, Eugenia, qué bueno. ¿Cuántos llamados vamos? Vamos cuatro. Hoy capaz que si siguen capaz metemos más. Si se portan bien. Sí. Bueno, así es suya esa llamada, Juan. Llama Nogueira, ¿qué quiere Nogueira? Hola, buen día. Hola. Sí, buen día. ¿Quién habla? No. ¿Quién habla? Mabel. Mabel. Mabel, cuatro últimos, primero que nada. Mabel. 3781-117. Pará. 117. Sí. 117/3. Muy bien, Mabel. ¿Qué comemos hoy, Mabel? ¿Qué almorzamos hoy? ¿Ya sabemos? Mabel. Un guisito. ¿Un guisito de arroz o de pollo? Arroz. Qué rico. ¿Pollo o carne? ¿De pollo? Pollo. Con limón y con queso rallado. Con queso rallado y limón. Exacto. ¿Te das cuenta? Invitarnos y alrededor tangerina. Qué rico, chico. Hoy tangerina es postre. Tangerina, chico. Hace rato no escuchaba el término tangerina. No, alrededor del plato. Bueno, es comida brasilera, como los brazuca. Bueno, es verdad. Mi bisabuela te comía el guiso de arroz con durazno. Mi abuelo también. Con durazno lo comía. ¿Sabes cómo se llama eso? Vieja que come con durazno. Orejón. Orejón, bueno. El orejón es el durazno seco, orejón. Que también se hace con arroz.
Qué rico, Mabel. Mabel sí. Tiene nombre. ¿Vos sabés que tu nombre me sale? ¿Cómo? No sé por qué me da tanguero, Mabel. Mabel. Hola. A mí Mabel. Me hace acordar la canción de Pibes Chorro. Mabel. ¿Cuál es la de Pibes sí. Chorro? ¿Mabel? Bueno, muy buen programa. ¿Quién está en la imagen según vos, Mabel, querida? Enzo Cavani. Edinson Cavani. Bien. Mabel, ¿te mandamos? Edinson. Mabel. No, no. Mabel, te mandamos un beso grande, ¿eh? No. Un beso grande, cuídese. Bueno, otro. Ya sé cuál es, chao, Mabel. Chao. Ahora ya sé cuál es, sí, sí. Una que dice... No, acaso vos, Mabel. Qué bueno que fuiste a la universidad. Para mí es Rafael, dice el idioto. ¿Quién? Rafael. Rafael. Uy, qué, buen, qué buena canción es así Rafael. Rafael. ¿El que murió? No, no, pero no. No lo escucho más, antes lo escuchaba. Escándalo, es un escándalo, escándalo. Esto es mi chupines hoy. Oh, I like pantalones chupines. De paquete. Venimos con una llamada más, ¿le parece bien, Diego? Tenemos sí. Llamadas, si tenemos ya sacamos una más y nos vamos a la tanda. A mí me parece que sí. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿quién habla? Arquímedes Ronda y Arquímedes Vietro. ¿Qué lo diré? Como en la credencial. Arquímedes. Qué bueno, no, Mabel y Arquímedes, un solo corazón. Che, Ronda y querido, dame documento. Bueno, con todo tu apellido no hace falta, ¿no? Sí. 206-3. Muy bien. Bien. ¿Quién está en la imagen, Ronney? Para mí es Chirif de la Intendencia. Chirif de la Intendencia. ¿Cómo se...? ¿Qué se ríe? Bueno, ¿por qué no? Puede ser, no, Chirif. Porque... Puede ser el propio Chirif, ser, no, puede ser, puede ser. Está al nivel estamos de... Estamos en vivo todavía. Puede ser, Chirif. Ah, no rompa los huevos. ¿Sabes qué? Gracias, René. Chao. Diego, llévalo. No, pero puede ser. No, no, no. No, bien, que gracias, René. Ah, es igual a Chirif. No, sí, pará. Chico, es igual. Pará, es igual. Pará, pero no, pero capaz que no se refería al secretario del general. Se refería al Chirif, al que es profesor de historia, que trabajaba en La Nueva, que es murguero, Juan Mario. A ese capaz se no, refería. No, 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 al secretario. ¿Mirá? Ya te hablan, ¿verdad? Ya. Al secretario general. Tanda y venimos, gracias Dieguito, gracias Rodney, querido, ya estamos de vuelta. Bueno, que pase. Y más, pastelería y bollería. Nos dedicamos a la elaboración de tortas, postres, servicio de lunch y mucho más. También contamos con elaboración sin azúcar y sin gluten, asegurando también postres para celíacos y diabéticos. Dictamos cursos cortos de repostería, panadería, arte en azúcar. Por consultas o pedidos, 098-176-096. Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife.
Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento. Y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put. Distribuidora Guarino. Nos dedicamos a distribuir y vender productos de gran calidad, frutas y verduras, además de una gran variedad de productos de almacén de importantes marcas: fideos Adria, chacinados Katy Belly, agua mineral Ascensio, Dos Anclas o L'Oreal son algunas de nuestras marcas exclusivas en la ciudad. Distribuidora Guarino, una gran familia. Líneas de comunicación 473-21017, 091-777-138. Vamos al grano, tienda de alimentos naturales a granel y especias, una gran opción para tu alimentación y para darle sabor a tus comidas, frutos secos, productos orgánicos, productos para celíacos, además de una gran cantidad de distintos condimentos y un sector dedicado a variedades de té, van a hacer que te enamores de nuestro lugar. Vamos al grano, Barbieri, esquina Blanes, 099-704-209. Vamos al grano, estás invitado. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos La Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Barraca de Maderas Sval. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pino cepilladas y secadas a horno, tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para tu hogar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini 30. Teléfono 095-260-260.
Barraca de Maderas Ezebal. Veroniles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Rowloff. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Este es de chasquido, sí. Cha, 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 cha. Chicos, bueno, mucha gente escribiendo por las redes sociales también, por el Facebook. Pedían el número 099-7320-65. Pero bueno, ta, hoy ya no jugamos más. No, mañana sí. Metimos 6 llamadas. Divino. 5 Cabanis y un Gustavo Chirif. Divino. ¿Qué pasa? Llamó Chirif en la tanda, creo, chicos. Que quiere que cagar trompada a alguien. Sí, me parece que sí. 5 llamadas, soy un Gustavo Chirif. 5 Cabanis y un Gustavo Chirif. Antes de seguir, le quiero mandar un beso grande a mi barbero, al amigo Gonzalo de Franches Barbería, Asensio 1008, que salgo de acá y me voy a dejar bello para esta noche, para estar en frente a frente. Gracias a mi barbero, un esteticista de la cara y la barba. Gracias, querido, que tenga una linda jornada. Bueno, ya estoy, ya saludé. ¿Qué piensa que una lata de cerveza que se lo va a creo que se abrió, chicos. Bueno. Sin querer. Sí, pero no. Loli Ponce de León. Sí. ¿Podemos decir Loli o no? Llámale como quiera. Lorena Ponce de León, entonces. Lolita. La ex primera dama.
Bueno, no sé. O todavía es. Porque todavía es, porque todavía no está firmado el divorcio. Ella legalmente es... Mira, es pilluela, ¿eh? Pilluela le dijo. Borró de su perfil de Twitter. Sí. Y lo publicó nuevamente. Decía primera dama en el perfil de Twitter. Bien. ¿Ok? Y lo borró. Lo borró. Sí, es como, ya, que uno, como que vos borres, por ejemplo, en pareja. Tenía relación, ahora no. Es complicado, le pones. Complicado. En el Facebook, por bien, ejemplo. Es claro, cierto. El presidente Luis Lacalle Pou y su esposa resolvieron separarse. La impulsora de Sembrando seguirá al frente de la iniciativa. Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, borró en las últimas horas lo que decía en su Twitter, que decía primera dama de su perfil de cuenta de Twitter, arroba Loli Ponce de León, donde se define como emprendedora en el rubro de paisajismo y jardinería e impulsora de Sembrando. Sin embargo, en la tarde de este lunes volvió a definirse como primera dama. ¿Nos habrán reconciliado? ¡Apa! El presi no la habrá llamado y sí, le dijo qué tiene que hacer hoy. Loli. ¡Sa! No, sa no. Caña. No, le bajo de caña, no. No, no. Qué loco, no respeta nada, chicos. Yeah. Y no solo eso, sino que acompañó la frase de primera dama con un emoji de la bandera de Uruguay, chicos. Bueno, no sé si está mal. Ay, tampoco. Ojalá hayan vuelto, me gustaba esta pareja. Sí, sí, a mí me gusta eran mucho. Eran como sí, muñecos de torta, ¿viste? Sí, eran... todo lindo, todo bello, todo perfecto. Qué increíble. Sí, como, me gustaba. Como Mujica y la señora también, me gustaba esa pareja. ¿Se dejaron o no, Mujica? ¿No? No sé. Chicos, 10:54 en todo el país. Alguna de las personas ayer, acá tenemos una imagen, a ver si Diego me levanta mi computadora, de una de las ganadoras que ayer vino a buscar su caja de bocaditos. ¡Ay, qué rico! Su caja de bocaditos en Noble. ¡Qué rico, señores! No, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, Noble, felicidades, muchas gracias, ojalá que lo hayas disfrutado. ¿Cómo estaban? Cuénteme, ¿hay alguna imagen comiendo los bocaditos riquísimos esos? Mi reina, un beso grande para usted y para su familia que siempre están mostrando y mirando la tele. Gracias, siempre están con toda la buena onda, señores. Sí. ¿Quién es? ¿No está en salto? ¿Quién? Ah, o sea que no está mirando. ¿Quién es? Dale, dale. Chau, ¿quién es? No, estaba averiguando si mi nutricionista estaba en salto. ¡Ah, papá, papá! ¿No está en salto el nutricionista? No. ¿Y qué...? ¿Qué va a hacer? ¿Alcohol? Me está jodiendo que le va a meter un dedazo al Nobles en vivo. Ay, ¿quiere que le abra? ¿Quiere que le abra? O sea, porque me puse alcohol y no puedo abrirlo, gordo. Ahí está. A ver. Me está jodiendo y con esto cerramos. ¡Qué rico, señores! El dulce de leche Noble es el más rico de la región, por lejos. Lo encontrás en todos los super, en todos los boliches, en todos los almacenes. Ay, la textura, suave. Es espeso, como... espeso, chicos, ¿eh? ¿Va a comer así en vivo con la cuchara de mágica? Así se come a las 3 de la mañana. Es cierto. Parado delante del refrigerador, sí, de escondido, la nevera. Y mirando para que nadie esté... De la heladeira, chicos. Bien, sí. Juan Mario. Muy bien, el Astro into London. El dulce de leche Noble, es el más deli del condado. Voy a dar un consejo, chicos. Sí, por favor. Si usted come con la cuchara, ¿sí?, del frasco, ¿sí?, una vez que la cuchara toca su boca... Cambie la cuchara. Nunca debe volver. Tonga, ven acá. No, no, por adelante no, que se arma bruto lío. No, por adelante no, que se arma bruto lío. Nunca. Sí. Nunca debe volver la cuchara al frasco. No, tiene razón. ¿Cómo? Porque las bacterias de la saliva hacen de que se vaya arruinando, ¿viste? Es cierto. Si lo va a tener varios días. Sí. Si lo va a tener un rato nomás, bueno, tanta. Bueno. Si lo va a comer todo de una, sí. Sí. O sea que este dedo... Sí. Nunca debería volver. Nunca debe, pero usted se lo va a llevar para pero usted. Pero tengo varios dedos ¿tiene más? Tiene varios dedos más, muy bien. Pero igual lo va a llevar todo usted para el dulce de leche. Ahí está. Qué bueno, Juan Marco. Aparte tiene unos dedos grandes, imponentes. Estos dos no pueden volver nunca esos porque no ya tocaron volver mi boca. Es cierto. Pero me queda otro. ¿Más dedos va a meter Juan Mario todavía? Bueno, muy bien. Gracias a la gente de no sé si dulce de leche Nobles. La próxima le traigo uno de kilo, Juan Mario. Dios mío, no te da. Sí me da, sí. Señores, han sido muy amables mientras Mario sigue disfrutando del mejor dulce de leche de la región y del planeta Tierra. No tiene contrario. Nos empezamos a despedir. Mañana seguimos con el Quién Soy de la mano de la gente de Carnicería Avenida para que todo el mundo siga jugando, señores. ¿Qué tiene por ahí que nos vamos? Nada, mi cielo. Amigas y amigos, esta noche Vera Fachín en Frente a Frente a partir de las 9 de la noche hasta las 22:30. Hacemos una nota a la presidenta del Centro Comercial de Salto hablando de todo, hablando del cómo, hablando del por qué, hablando de cómo vislumbra el futuro, hablando de algunas empresas que ya están dando señales
de algún deterioro por la cantidad de gente que está cruzando y de muchas cosas más. Por acá, por la pantalla de Canal 5, ver a Fachín en vivo, en frente a frente. Y Juan Mario y la amiga Evelyn. Estamos en la siglo, señores. En la siglo hoy hasta las 22 horas, después del licenciado. Después de, la, de 7 a 22. Juan. Esta, gordo, porque sí, no puedo. Va a seguir comiendo. Porque me queda un dedo acá. Gracias, Diego, y a todo el equipo. Mientras Mario sigue comiendo dulce de leche nobles, nos despedimos. Chau, ya llega 1 de la mañana. Voy a comerlo todo.